Bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Lu y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo mi TBR para el mes de abril. Para los que no saben qué es un TBR, es To Be Read, es decir, lo que voy a leer para el mes de abril. Planeo bastantes lecturas que espero lograrlo. Y pues si quieren saber cuáles van a ser estas lecturas, pues sigan viendo. Pese a que estamos casi mediados de abril, debí haber hecho este video antes, pero no me había dado oportunidad. Pero nunca es tarde, todavía estamos en abril, todavía quedan bastantes días para que termine este mes. Y confío en que pueda terminar estos libros que he decidido leer en este mes de abril. El primero sería Historia del futuro según Glory O'Brien. La verdad es que este libro ya lo empecé. Todos los que les voy a mencionar ya están empezados. Leo un poquito uno y luego me salto al otro, y si me aburro me salto al otro, y así me la llevo. La verdad a mí se me hace muy cómodo de esa forma y no suelo confundirme con las historias, la verdad lo llevo muy bien. Y pues este ya lo llevo en la página 82 y me está gustando bastante, la verdad, pese a que la letra es muy pequeñita. El libro me está gustando mucho y ya les contaré en el wrap-up cómo me fue. El siguiente que también ya tengo empezado es Los hombres de Muchaca. Este es de Mariela Rodríguez. La verdad, este libro, pese a que es muy corto, no estoy avanzando nada rápido. Creí que iba a ser, no sé, distinta la historia, pero no sé, es como... Siento que está siendo demasiado infantil, pero no en el buen sentido, sino en plan de que... todo pasa súper fácil, súper rápido, sin complicaciones, y todo se resuelve solo y cosas así que no me están agradando. Pienso terminarlo, espero que el libro termine sorprendiéndome, pero hasta este momento, que llevo únicamente 40 páginas, casi no me está gustando. El siguiente que empecé este mes, que me tiene muy enganchada, pero lo estoy leyendo súper despacio, es La sombra del viento por Carlos Ruiz Zafón. Este libro está en mi top 30 de libros que quiero leer en este año para estantería ceros, ya saben, el reto. Y la verdad lo tomé, no sé por qué, solamente lo vi y fue como que tú. Y lo elegí y me está gustando mucho. Ya saben que yo no me gusta saber casi nada de las historias que leo y de este no sabía nada y me está sorprendiendo mucho. De este llevo poquito, llevo apenas 99 páginas y está muy gordito. Entonces, pues sí, espero que me guste mucho porque solo he escuchado puras cosas buenas sobre este libro. Y el siguiente libro que empecé a leer, que oh por Dios, también me está gustando demasiado, es Las hermanas Romanov. Este libro me muero por platicarles sobre él en el canal y eso que no llevo ni siquiera una cuarta parte de leído. Y es que, no sé, tengo algo con la historia de estos personajes, sobre todo de las hermanas Romanov, de Anastasia, del San Nicolás, de todo eso, que, no sé, llámenlo morbo, curiosidad, o como lo quieran llamar, que me atrae demasiado. Y en definitiva, este es un libro que me urgía hincarle el diente. Y este lo llevo en la página 51, no llevo mucho, como les digo, pero hasta ahorita me está gustando porque estoy aprendiendo muchas cosas que la verdad desconocía por completo. Y los siguientes libros que me gustaría estar leyendo en este mes, que ya estoy por terminar el primero porque en verdad son libros súper, súper cortitos, se leen súper rápido y son 5, son los de las crónicas de Spiderwick. La verdad no me acuerdo cómo se llaman, pero les voy a dejar por aquí las portadas. Miren mis manos, es que me tocó pintarme el pelo y... les muestro mi frente porque se espantan. Pero bueno, son 5 libros de las crónicas de Spiderwick y los empecé a leer. Bueno, les digo, apenas voy a terminar el primero. Lo he leído súper rápido. Me está gustando muchísimo. Es súper entretenido, súper divertido. Yo me vi la película primero y me encantó la película. El libro, siento que te cuenta la película en partes porque en el primer libro... pasa lo que pasa en los primeros 10 minutos de la película o algo así. Y pues me está gustando, la verdad, apenas estoy conociendo bien a los personajes y descubriendo alguno que otro secreto, pero creo que sí lo voy a lograr, leer los 5 de las crónicas de Spider-Man.
Y bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero lograr leer los 9 libros que tengo planeados para abril. Yo creo que sí puedo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podré o no podré? Esperemos que sí. Déjenme en los comentarios al menos alguna lectura que tengan planeada para este mes. Y desde aquí les mando mis buenas vibras para que lo consigan y puedan leerlo. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuídense mucho. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.